Perros en Acción. Si te gustan los perros, podés seguirnos en las redes sociales o bien en nuestro website perrosenacción.org. Allí te encontrarás con toda la información del mundo canino. Ahora sí, te paso a presentar la gran final de exposición organizada por el Kennel Club Uruguayo en la ciudad de Punta del Este, donde el señor Lucas Rodríguez Basurro es el encargado de buscar al gran ganador de esta competencia canina. Pero antes, vamos a ver un breve informe realizado por nuestro editor Mariano Antich, de la ciudad de Maldonado. ¡Disfrútalo! Durante la época de la conquista española, Maldonado era la segunda ciudad más importante de la Banda Oriental, hoy Uruguay. La ciudad se fundó en 1757, luego de que José Joaquín de Viana, por entonces gobernador de Montevideo, trasladara un primer asentamiento de indios guaraníes a donde hoy se ubica el casco histórico de la ciudad. Los reyes siempre estuvieron muy preocupados por el crecimiento y desarrollo de Maldonado, y tal preocupación se constata en los edificios instalados alrededor de la Plaza Central. Entre ellos se destacan la Catedral y el Cuartel de Dragones. Los peores años para la ciudad fueron luego de la Guerra Grande, que se inició en 1842 y terminó en 1851. A raíz de ello, Maldonado sufrió una enorme pobreza. Y tras la Revolución de Lanzas, su administración se paralizó durante dos largos años. Una ciudad que se niega a ser olvidada. En este hermoso lugar también se encuentra el Centro de Convenciones de Punta del Este, donde disfrutaremos de la exposición internacional organizada por el Kennel Club Uruguayo. Será juzgada por el prestigioso juez de la República Oriental del Uruguay, el señor Lucas Rodríguez Basurro, quien ha criado y expuesto ejemplares de la raza Dachshund y es juez all-rounder por el Kennel Club Uruguayo. Hoy tenemos el honor de presentarlo en Perros en Acción. El prestigioso juez uruguayo está examinando al ganador del Grupo 1. Es un ejemplar de la raza Australian Shepherd, perro pastor, perro de compañía y excelente guardián. Este macho se llama Wind Spirit Drop Dead George Zack. Su expositora es la señora Clara Neto Suárez. Presentado por el señor Constantinos Apóstolos Paulopoulos, vemos a una hembra de la raza Sharpei, perro de guardia que en el desempeño de sus funciones no atacará al hombre, pero dará una rápida alarma. Este ejemplar se llama el Jog Energy Isa. Su expositora es la señora Hilaria Biondi de Ciabatti. Estamos viendo al ganador del grupo 3. Un ejemplar llamado Trueno de los Mansitos, un perro de la raza Scottish Terrier, perro cazador de zorros y tejones, está siendo presentado por el señor Matías Gatti y sus expositores son la señora Nancy Ziegler y el señor Osvaldo Gatti. Observamos al ganador del grupo 4. Es de la raza Dachshund Miniatura Pelo Corto. Su origen es alemán, ágil y de olfato fino. Por naturaleza es amigable, con un temperamento equilibrado. Este macho es el ganador del grupo 4. Se llama Nichols Homero y sus expositores son la señora Ana Lucía Ruggiero y el señor Osvaldo Longinotto. De la mano del señor Gustavo Ceballos, estamos viendo a una hembra de la raza Akita Americano. Esta raza es de origen japonés, desarrollada en Estados Unidos de América, y en su funcionalidad es un excelente perro de compañía. Este ejemplar hembra se llama Kiradashi Ornella, es la ganadora del grupo 5. Sus expositores son la señora Fabiana Takeda y el señor Abel Takeda. Podemos ver al vencedor del grupo 6. Es de la raza Petit Basset Griffon Bendin, un perro de caza famoso por su rusticidad, resistencia y vigor. Sabe cazar solo o en pareja. Esta raza tiene su origen en Francia y este hermoso ejemplar macho se llama Florentino del Cabe Canem. Tiene como expositor al señor Augusto Babusi. Su handler es el señor Matías Souto. Ante el señor Lucas Rodríguez Basurro, vemos a un ejemplar de la raza Braco Alemán de Pelo Corto. Esta es una raza de perros desarrollada en los años 1800 en Alemania para la caza. Audaz, bullicioso, colaborador, inteligente, cariñoso y muy obediente. Este ejemplar macho es el ganador del grupo 7. Su nombre es Attila 2016 Dovalaco Braco. Su expositora es la señora Adriana Magne.
Su handler es el señor Enrique de San Vicente. Ahora vemos a un ejemplar hembra llamada Lapsana Morgan. Es de la raza Labrador Retriever, perro que tiene buen temperamento y es muy ágil. Posee un excelente olfato y es muy aficionado al agua. Es un animal compañero, inteligente, vivaz y dócil. Su origen es Gran Bretaña. Este ejemplar tiene por expositora a la señora Ana María Pellicer Nario. Esta hembra es la ganadora del grupo 9. Se llama Didiel Andes Divina Arrogancia. Es un ejemplar de la raza Pug, de gran encanto, dignidad e inteligencia. Los expositores de este ejemplar son la señora Diana Restrepo y el señor Enrique Cid Pérez. De la mano del señor Fausto Gusberti, vemos al ganador de la raza Whippet. Es de origen británico, esbelto y de porte elegante, activos y juguetones. Corriendo alcanza los 65 kilómetros por hora. Este ejemplar macho se llama Smart the Shotgun Dog. Es el ganador del grupo 10. Tiene por expositora a la señora Rosa Semichuch. Ya pasaron los 10 maravillosos ejemplares de la final de exposición adultos. Queremos agradecer al señor Adrián Landarte y a los integrantes de la comisión directiva del Kennel Club Uruguayo por facilitarnos la realización de la cobertura televisiva de esta asombrosa competencia de estructura y belleza. Ahora vemos el momento en que el señor Lucas Rodríguez Basurro elige al gran ganador de esta exposición. Es una hembra de la raza Pug. Este excelente ejemplar se llama Didiel Andes Divina Arrogancia. Sus expositores son la señora Diana Restrepo y el señor Enrique Cid Pérez. Llegó a lo más alto del podio de la mano del señor Juan Clavería. Estás disfrutando de Perros en Acción, lo mejor de las competencias caninas en tu pantalla. Impresionante esta gran final de exposición que ganó esta hermosísima PAC llamada Didiel Andes Divina Arrogancia. Viajó desde la ciudad de Santiago de Chile para subir a lo más alto del podio. Te quiero presentar la nueva edición de la revista Perros en Acción. En ella encontrarás una nota muy linda realizada por el doctor Carlos Escudero, que es Alaguaraguazú, un perro que los científicos todavía están investigando. No te la pierdas, en todos los puestos de diarios y revistas. Quiero mandar saludos a Valentín, a Laura y a Walter Mursone, mi hermano, que vive en la ciudad de San Pedro, mi hermosa ciudad. A vos te quiero agradecer infinitamente por habernos acompañado durante todo este programa y te convoco para las próximas competencias de Perros en Acción. Hasta entonces.